Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, muy especial, porque es un video diferente, un video que no es sobre un destino, un video que no es sobre un gadget, un video que es muy especial para mí, porque es un video acerca de un viaje diferente, un viaje a un lugar soñado. Para muchos, para ir en pareja, para ir con amigos, pero que yo hice con mi papá. Hice con mi papá porque cumplía 70 años y él tenía el sueño de visitar este lugar y con mi familia decidimos hacerle este regalo que era visitar el lugar y lo hicimos de una manera diferente, gracias a la gente de turismo de Quintana Roo. Realmente vivimos una experiencia increíble. Visitamos varios lugares. Y bueno, van a ver todo en las imágenes. Además, quiero comentarles que sí, me dejan un comentario adivinando en qué ciudad estoy de la Toscana italiana. Y para más ayuda, les puedo decir que estoy haciendo house sitting y que en mi Instagram van a encontrar la solapa destacada. Y ahí les voy a contar un poco en qué ciudad estoy, que es la que está detrás mío en este momento. Si dejan el comentario y aciertan en qué ciudad estoy, van a tener premio. Así que bueno, sin más, los dejo con este video muy, muy, muy especial para mí, que espero disfruten porque a mí me encantó hacerlo, lo soñaba, la canción ya la tenía en mente y bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer, me llevó mucho tiempo hacerlo. Hace mucho tiempo que no saco un video porque estaba muy trabado con este y la verdad es que espero les guste el resultado final. Y así es como está la playa por aquí, Océano Atlántico. Qué barbaridad. 4,5 millones de pingüinos. Y ahí vemos a Lale con el abuelo. ¡Cuántos pingüinos! ¡Qué cantidad grande que de pingüinos! ¡Vamos! ¿Qué hay ahí, Ale? ¡Ale! ¿Qué hay ahí? ¡Un pingüino! ¡Muchos pingüinos allí! ¡Muchos pingüinos! Alejandro, siempre te gustó viajar, recorrer. Recorrimos juntos a la Argentina. Siempre te gustó filmar, sacar fotos. Bueno, ahora podés hacer lo que quieras con tu vida. Por esto y por todo lo que vengo aprendiendo en el camino, cuando me muera, espero ser recordado por la vida que viví y no por lo que tuve ni por el dinero que gané. Después de todo, cuando nos enfrentemos a la tumba, lo único que nos llevaremos es lo que tengamos puesto. One day you'll leave this world behind. Some in a life you will remember.
¿Qué estás comiendo? No sé. ¿Qué estás comiendo? Esto fue todo. Esto era lo que quería compartir con ustedes y sobre todo con vos, papá. Espero 70 años más tenerte conmigo, por lo menos, y poder vivir otra experiencia como esta. Se vienen muy pronto los 70 de mamá y bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, nos vemos en el camino. Si no se suscribieron, es el momento para hacerlo. Y acuérdense de darle a la campanita, porque estoy publicando videos cuando puedo. Estoy en movimiento continuamente, así que no puedo respetar una fecha como hacía antes. Así que, por favor, suscríbanse a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video. Y estoy haciendo encuestas. También denle a la Solapa Comunidad para participar en las encuestas y pedir que haga una review, que haga una reseña de Gadget, para que haga un nuevo destino, para que les cuente acerca de esta experiencia de house sitting, o me pidan acerca de qué quieren un nuevo video. Que yo soy todo oídos y el próximo video lo deciden ustedes. Suscríbanse y aquí tienen más videos para poder ver. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte.